Bueno, Miriam, tercera temporada de Velvet, ¿cómo te enfrentas a los nuevos episodios que próximamente verá el público? Pues la verdad es que muy feliz. Estoy muy feliz porque además esta tercera temporada viene cargada de cambios que sobre todo repercuten en el papel de las mujeres de la serie. Entonces, la verdad es que estamos todas encantadas. ¿Te gusta desarrollar el papel de mala o de una de las grandes malas de la serie? Es que esto es lo que me dicen, yo no considero que mi personaje sea malo. Mi personaje no ha hecho nada nunca en detrimento de las galerías y siempre ha hecho lo que ha pensado que era mejor para las galerías. Y luego ella ha sabido que el personaje de Miguel Ángel y Paula siguen liados y no ha dicho nada. O sea, me parece que en realidad no es tan mala como la pintan. Sí que es cierto que ahora parece que hay una pequeña venganza contra el personaje de Diego Martín, contra Enrique, pero creo que solamente la reacción que tiene cualquier persona ante un hecho tan desagradable como es pensar que te han estado utilizando, ¿no? Entonces, creo que ya veréis la evolución del personaje. No es tan mala. Y dentro de lo que nos puedes adelantar, ¿qué nuevas aventuras va a vivir tu personaje? Pues mi personaje continúa con todo el proceso ese de trabajar en todas las galerías, que también sufre un cambio, o sea, seguirá dentro de las galerías pero de otra manera, lo cual creará alianzas inesperadas que demostrará eso, bueno, que ni todos los personajes son tan malos ni todos son tan buenos. Y además de eso, pues tendrá su historieta por resolver con el personaje de Diego Martín, con Enrique, y la llegada del personaje de Gorka Ochoa. ¿Por qué crees que te incorporaron peluca en vez de o amoldarse a tu color de pelo o cambiártelo? Lo que pasó es que yo estaba muy interesada en que el personaje fuese platino cuando yo llegué a la serie. Sí que me parecía que el platino le iba a dar algo más al personaje. Lo que ocurre es que el platino es un color muy complicado y con el rodaje de Velvet había que hacer la raíz constantemente porque en 10 días se ve, no es como cuando te tiñes normalmente, que a lo mejor tardas un mes, te puedes medir 2 meses. Entonces, para la segunda temporada tuvimos que dejar de mantener ese tinte cada 10 días porque era una locura y ahí fue cuando entró la peluca, porque a ellos les gustaba mantener el platino. ¿Y tú estás cómoda trabajando con ella? ¿Ya estás totalmente hecha? Sí, hombre, es más incómodo que tu pelo, obviamente, porque no puedes jugar tanto y en según qué cosas, pues de repente tienes ahí un affair con Enrique y la peluca va fatal para eso. Pero si no hay roce, la peluca está fenomenal, es mucho más cómodo. Además, también ganas mucho tiempo de peluquería por la mañana. O sea, a lo mejor en vez de llegar aquí a las 5:15, llegas aquí a las 6:45 y esa media hora todos los días se nota mogollón. Y hablando justamente de esa media hora, cuéntanos un poquito cómo es el ritmo de rodaje, a qué hora te levantas, hasta qué hora rodáis. Pues el ritmo de rodaje depende. Cuando hacemos noche, hacemos mucha noche, o sea, empezamos a las 7 de la tarde con una recogida para ir hasta las 7 de la mañana, 8 de la mañana, aprovechar toda la noche, porque nosotros, nuestro horario de trabajo es el horario de rodaje. Todo lo que es maquillaje, peluquería, transporte, todo eso está fuera de las horas de rodaje. Si no, imagínate, no tendríamos tiempo real para rodar, entonces eso calcula que son como 2 horas, pues tenemos ese ratito de ida, de vuelta. Y para finalizar, ¿cuál crees que es el secreto de la serie para que arrastre a tantísimo público? Pues yo creo que tiene que ver con eso, con que no todos los personajes son tan malos ni todos son tan buenos, lo cual nos hace que empaticemos mucho. O sea, hay personajes que de repente hay circunstancias que les hacen parecer malos, pero que en realidad no lo son, que en realidad también sufren. Y luego también creo que son personajes a los que les pasan cosas reales. A veces, pues historias de amor que te encantaría que ocurriesen pero que no ocurren, rupturas, confusiones, equivocaciones, una acción que cambia muchas cosas. Entonces yo creo que eso te hace empatizar mucho con los personajes, que al fin y al cabo, aunque estamos en los años 50, pasan cosas que nos pasan un poco a todos, ¿no? En mayor o menor medida. Muy bien, Miriam, pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias.